chicha, parrillera y vegetales. Arrancamos, cocineros, con la devolución. ¿Están listos? Sí. Estamos listos. Vamos entonces, Cris. Tute, se ve muy linda. Se ve esos platos como son imperfectos y en esa imperfección se ven linda y maravillosa. Muy buen aroma, muy buenas combinaciones. Gracias. Me gusta brócoli, tomate, albahaca, salchicha. Tiene verdeo también. ¿Qué tiene? Verdeo por arriba, ciselado. Y me gusta el grosor que lograste. Sí. La temperatura. Y... a la Tute. Lo más difícil de una frittata es lograr la consistencia, la humedad del medio y buenos sabores. Y acá estas tres virtudes están muy bien logradas. Muchas gracias, Cris. Estabas en lo cierto, tú te parece. Feli. Tute, yo creo que el cocinero cuando sabe que está bien, está bien. Suele pasar ese acierto. Y sí, el brócoli está rico, al dente. La consistencia, espera que voy a probar acá, con la salchicha. Duraste todo por separado vos, sí, ¿no? Sí, hice la salchicha por un lado, desglacé, después desglacé con vino la salchicha, agregué el brócoli, las arvejas, último el tomate para que no se desarme mucho. Esta frittata es una fiesta. Fantástico, muchas gracias. Pauri. Tal cual, Matu. Si no fuera una frittata, sería un milagro. Bueno. La verdad que está súper rica. En donde está el huevo, están los brócolis a su punto. Particularmente me gusta la albahaca, me gusta que se agreguen hierbas. Están, gracias. Por favor. O sea, la verdad que es súper buena. Muchas gracias. No tuviste una sola corrección. Bueno, usted, mejor. Gran devolución la primera para él en el día de hoy. Vamos a ver cómo está la frittata que trajo Erika. ¿Estás lista, Eri? Estamos listos. Qué presión, ¿no? Después de una devolución así. Estoy feliz de estar acá. En un duelo. Ya está, con eso. Ya está, está llevo todo. Me encanta, Eri. Me parece excelente. Vamos. Arrancamos, Cris. Erika, se ve muy bien tu frittata. Yo creo que si laburás 12 horas seguidas, llegas a tu casa y ves una frittata así arriba de la mesa, sos muy feliz. Me encanta lo que se ve, como más transparente. Una frittata como más... que muestra todo lo que tiene. Y eso me entusiasma. Y me gusta la forma que lo hiciste, con todos los vegetales y la salchicha toda junta. Es un día para hacerse del club de fans de las frittatas. Está muy, muy buena. Muchas bien gracias, de sabores. Y con su sabor característico es de comida casera. Gracias. Bien, Erika. Muy bien. Feli. Erika, me gusta el grosor con la que te quedó la frittata, porque está tomada, pero también sobresalen todos los vegetales que usaste. Gracias, y la salchicha, por supuesto. Tiene arvejas, cebollas, ¿qué más? Morrón. ¿Pimientos? Sí, morrón. Mm. Ay, tomillo. Ahí mi asistente me dice. Está sabrosísima. Totalmente distinta a la que probamos de Tute. Pero deliciosa, con buena pimienta, buenos sabores, muy concreta. Muchas gracias, Feli. Muy bien, Mauri. Muy rico sabor. Me encanta que hayas hecho cebollas caramelizadas. Están por ahí arriba, suma muchísimo. La siento como un poco grasa, pero es frittata, es freído, así que está muy bien. La consigna está acatada. Muchas gracias. Buena devolución para gracias, Erika también. Cari. Muy bien. Felicitaciones a los dos. Vamos a observar muy de